Vallejo, el arquero sale, Vallejo le pegó al arco. ¡Gol! Racing. Vez. Va el número 7, buscando al medio. Va a remate, va Vallejo, va. Le pega gol. ¡Gol! Quiñones, 7 Argota, 8 Ozán, 9 Humberto Bravo, 10 Gasparini, número 11 Oyola. El técnico Jorge Marqueta. Está picando Bravo en el medio. Oyola. Sigue Oyola. Ahí adentro. Picando Bravo. Cooper. Gasparini. A ver si le puede pegar. La hizo bien. Si le pega. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva noche de fútbol y feliz cumpleaños Racing, el histórico Racing de Nueva Italia, el equipo del Pato Gasparini, el equipo de la Araña Muchastegui, el equipo de Basile, de Marchetta, el subcampeón de la década del 80, el Dema Jiménez, que pateaba ese penal para el ansiado ascenso, el Racing que se ha reinventado muchas veces, el Racing que vivió gerenciamientos que lo pusieron ahí arriba y que cuando se fueron tuvo que renacer porque desaparecía, el Racing que la sigue peleando, el que está en la B Nacional, el que ahora estuvo 15 fechas sin ganar y así todo se quedó en la categoría y se lo ganó en cancha, el Racing que está rearmando plantel para volver a ser. Escuchaban recién los relatos del viejo fútbol de primera, de Mauro Viale, de Racing jugando de igual a igual con el Ferro de la década del 80, con el Independiente de aquella época, con el Estudiante de aquella época, con Boca, con River, con Racing, bueno, Racing en Racing de Avellaneda. En la Academia Nueva Italia es eso. Y tarde o temprano va a volver a ser aquel equipo que marcó época y que hizo historia. Felices 99 años. ¿Y qué les parece? Juli Krutiansky, a quien le damos las buenas noches, a Maxi Molina, a Nico Estela, a Juan Manuel Espontón. Ya te saludo a vos. ¿Qué les parece si soñamos con un Racing 100 años en primera? Ay, estaría fantástico. No, claro. Espontón, vos que cubrís Racing. El leitmotiv es Manuel Pérez, que armó un equipo para ascender este año. Hoy vi gente en redes sociales que decía, voy a jugar el 100 en primera, a la primera, en quiniela. Esa es la campaña. Puede ser, es una frase. 100 años, 4 equipos a la cabeza. Pero bueno, hay que soñar. Se puede soñar. Fede Besone, que es nuestro invitado. Hay que llevarlo a Fede. Bueno, ya está. Las haces a todas, pero no pasa. Querido Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, un gusto y feliz cumpleaños Racing. Por ahí nos ha tocado en la cancha siempre estar en contra, pero
todo mi respeto por, bueno, sus hinchas, que sufrieron mucho para poder volver, sus dirigentes, su cuerpo técnico, que me tocó jugar con ellos, así que no tengo duda que después del primer año en Nacional B, este segundo año va a ser muy bueno. No le metan presión, tranquilo, el segundo año claro. Tiene que seguir consolidándose, pero ¿por qué no? ¿Por qué no probar? Es más, nosotros venimos desde hace un tiempo en general, acá en la tele, cada uno en sus respectivas radios, con esta onda de que el fútbol de Córdoba está bien. Sí. Y básicamente tiene bases sólidas. Ustedes, Instituto, sí. Belgrano, Talleres, cada uno con sus formas, sus maneras de conducción, sus planteles, sus presupuestos, sí. Porque eso también influye. Y Racing viene en esa onda. Y si para soñar, soñemos en grande, porque nos hace bien a todos como plaza de futbolera en Córdoba. Seguro, aparte al hincha, y bueno, sobre todo al hincha de Racing, en el caso nuestro, que sufrió tanto y que la viene peleando y apoyando y bancando a su club, ¿por qué no va a soñar y por qué no se va a ilusionar? Después la gente que laburamos adentro, por ahí sí tenemos que tener un poquito los pies sobre la tierra y proyectar y saber dónde estamos parados y a dónde queremos ir. Pero está en condiciones de poder soñar, ¿cómo no? ¿En eso es necesario, Fede, que se haga como una adaptación a una nueva categoría? Sí, sí, no tengo duda, no tengo duda. Después de fútbol y ya pasado el primer año, le pegás con los refuerzos y claro. El cuerpo técnico se siente bien y encontrás que hace una buena pretemporada y le metes, pero es importante consolidarte, es importante cavar los cimientos fuertes para también no volar alto y que la caída creo que está en muy buen camino. Pero bueno, pasó el primer año, siempre lo más difícil es el primer año. Así que bueno, vamos a ver, creo por lo que escucho que está armando un buen plantel. Bueno, ¿viniste tranquilo hoy? Siempre. ¿Viniste tranquilo hoy? Como todas las noches. Es montones más tranqui. Sí, sí. Yo estoy en una versión también tranquila. Mm. Yo estoy en una versión. Juli es más diplomática. Pero mire estos dos. Estos dos es como en tu época central, como tenés que marcarlo al lema en un centro. Ahí cuando me llegó la invitación, digo, estoy hablando mucho. Estoy ya saliendo dos o tres veces, bueno, en la radio. Y bueno, no les podía decir que no, pero creo que es la última. Después de esta no hablo más. Después está la otra. Vos que lo has vivido jugando, lo has vivido coordinando inferiores, lo has vivido, qué sé yo, buscando talento. Ahora lo vivís armando un plantel de primera que se consolidó después de casi dos décadas, que ahora, ¿por qué no? Los hinchas van a soñar con un poquito más, que es lógico. Vos sabés que todos los hinchas en este mes están en llamas porque tienen abstinencia de cancha y quieren saber todo lo que ustedes están haciendo hasta ahora. Le echamos la culpa a los hinchas y son ellos. No, error. Los hinchas nos bancan. Nosotros somos el canal conductor para que los hinchas que hasta ahora ven... Los hinchas saben que estamos trabajando mucho y que... Es una frase de futbolista. El hincha quiere saber nombre, claro. Si uno sigue, si otro no sigue, claro. Si se va, se queda, si viene tal. Nosotros claro. Tenemos que contarlo y tenemos que preguntarlo. Vamos a ver. Va. Yo siempre digo que nunca miento. Nunca miento. A veces oculta algunas cosas que no se pueden decir, pero no voy a mentir. Son verdades parciales. No cuenta toda la verdad. No. Parte de lo que se puede. Usted pregunte. ¿Quién arranca? ¿Se lo va? Nico. Bueno, yo arranco. ¿Cómo fue el convencimiento para Alarcón, que lo presentaron ayer? Porque tengo entendido, vos dirás ahora, que se iba a jugar a Alianza Lima. Bueno, hay que preguntarle al negro. Él habló de sentimiento. La frase que pusimos acá fue lo que habló con nosotros en la radio. Él dijo que era sentimiento. A ver, yo les puedo contar. Bueno, siempre digo, uso las mismas frases desde mi época que salí a buscar para juveniles. Ahora que me toca armar los planteles de primera división. Es decir, cada jugador es un capítulo de un libro. La relación con el negro, bueno, viene de hace dos años. Yo... Cuando hago el diagnóstico de lo que yo pensaba, porque esto del fútbol vale todo, pero cuando hago el diagnóstico de lo que quería cambiar en Instituto, lo que yo creía que necesitaba Instituto para ser protagonista en la B, yo veía o creía que Instituto tenía que tener dos centrales de otras características a los que venía teniendo. Y bueno, cuando seguí ese tigre que ascendió y lo vi el negro... Yo quería que fuera el negro, el central de Instituto. Y ahí empezó la historia.
me acuerdo que lo hablaba y estaba de vacaciones y me mandaba con el representante y era gestionar, convencer, bueno, hasta que se dio. ¿Vos sos el que le taladrás la cabeza a los jugadores? Eso dicen ellos. Pero ¿cuánto? Gestionar se llama. Bueno, ¿cuántas charlas implica un protagonista para gestionar? No, tenés de todo. ¿Pero solamente con los jugadores o con la señora o con el padre o con el representante? Mira, bueno, después volvemos al negro, pero yo me gusta primero hablar con el jugador. Yo siempre le digo lo mismo, quiero escucharlos ellos que tienen ganas de venir al instituto. Cuando yo siento que ellos tienen ganas y están convencidos de venir al instituto es cuando empiezo y les digo a ellos, si vos realmente me demostrás que querés venir al instituto, rompo esa pared y venís. Pero tenés que estar convencido. Y ahí empezamos. Después, obviamente, que viene el capítulo de representante. La monedita. Y, sí, sí, el contrato. Y después, sí, muchas veces me he juntado con la familia. Ahora, siempre digo que mi trabajo es bajar el margen de error. Yo tengo que bajar el margen de error. Y hay veces que, bueno, era todas las apuradas o hay poco tiempo, me acuerdo. El primer año... En el mercado de la BEA primera tuvieron poco tiempo. Porque jugaron del reducido y les quedó menos tiempo. Fuimos ahí los últimos que tuvimos que jugar. Al otro día empezó el Mundial de Qatar. Todo el mundo en Qatar. Nadie quería hablar y de... Es más, y ahí nomás a los 10 días muchos planteles ya estaban entrenando. Cuando ya que terminó casi un mes y pico más tarde. Y tuvimos poco tiempo. Como sí tuvimos mucho tiempo en el de la B. Porque claro. O en el de ahora, no en este primero de ahora. Y ahora estamos ahí. Bueno, pero tiene el tiempo que tienen, sí, casi todos. O incluso más porque no jugaron lo que jugó Belgrano. Hay poco tiempo River. Porque comienza antes, al tener la Copa América en mitad de año, el campeonato empieza antes, empezamos el 27 de la pretemporada, es decir, un poquito. Pero sí, tenemos, los jugadores van a tener un mes justo de vacaciones y un mes de pretemporada. Bueno, y en esto de baje de error, bueno, ya este año implementé viajar, ir a conocer dónde viven, cómo es su gente, voy a comer con ellos, así que bueno, tuve... ¿Hasta ahora viajaste a dónde? ¿Uruguay y Paraguay? Sí. ¿O Paraguay y Uruguay? Primero Paraguay, después Uruguay. Y bueno, y ahí fui a verlos en vivo, fui a ver dónde viven, fui a comer con ellos y bueno. ¿Cómo se van a venir, chicos, de la Liga Uruguay y Paraguay? No dije que iban a venir. A conocer en vivo, claro, en directo, claro. Es decir, que nosotros tenemos un seguimiento durante todo el año, estamos viendo. Y los jugadores que te interesan o que vos les ves el perfil de poder venir, bueno, los fui a conocer a ellos, a verlo en vivo y a ver dónde viven. Y después decidir. Claro, y después decidir. Y dentro de esa investigación también usas referentes, ya sea técnicos que tuvieron, compañeros. Totalmente. Nosotros, cada jugador que viene al instituto, no quiero exagerar, pero bueno, ver entre 20 y 30 partidos. Por ahí nunca lo nombro a Fede Despósito, que es parte de la secretaría. Muchas veces, cuando comenzó todo, me decían, ¿y quiénes son? ¿Y cómo es esta secretaría técnica? ¿Y profesionalizar la área? Bueno, el Fede, que trabajaba conmigo antes y ahora se vino de nuevo, se vino instituto. Y hacemos un buen gran filtro y vemos entre 20 y 30 partidos. Hablamos con varios técnicos que han tenido, hablamos con varios compañeros, dirigentes, tratamos de conocer bien la persona. Y bueno, y ahí empezamos, sí, después toda la negociación. ¿Y cómo es esa búsqueda para un jugador puntual? Por ejemplo, el último gran acierto que siempre se dijo fue Maravilla. ¿Cómo llegan a saber que hay tal jugador en tal lado? Porque no vamos a los grandes nombres que todos conocemos. Está bueno, a ver, eso también tiene que ver. ¿Cómo son dos en la Secretaría Técnica? Seguramente el proyecto o a futuro nosotros tenemos que agrandar esta Secretaría Técnica. Sería importantísimo, está buenísimo poder tener mucha gente. Somos dos y hay gente externa a la cual yo me apoyo, a la cual pregunto, a la cual estamos en contacto continuo. Y te llega el dato que hay un jugador que no jugó nunca en Argentina y que su sueño era jugar en Argentina. ¿Y quién es? Tal. Y bueno, y ahí empieza todo esto. Y primero verlo, primero hacer las fichas, las primeras que hacemos nosotros. Después cuando el Fede me dice, che, míralo, ahí me pongo a verlo, che, me gusta. Y a hablar con él, y hablar con el representante, y ver la familia, y después seguir, porque no fue una sola charla. Bueno, ese Maravilla hoy, a esta hora.
11 y media de la noche, ¿ya está afuera? Estamos hablando como una... No, lo que te quiero decir que, porque ahora la gente que nos espere, otro Maravilla que ha venido. Claro, otro, pero digamos, el Maravilla original, el que Adrián Maravilla Martínez, no tiene ninguna chance hasta ahora de seguir en Instituto. Yo no diría que no tiene ninguna chance, la verdad. No voy a ilusionarlo, creo que de todas las tratativas debe ser la más difícil. Está complicado, hizo 18 goles y está libre. Pero hasta el último, yo la última charla que tuve con él me pidió hasta el 15. Ahora. Mañana. Mañana. Claro. En unas horas. En un ratito, en unos minutos. Y iba a empezar a decidir. Y la verdad, bueno, lo puedo contar. Lo que quedamos con él es que si tiene esas propuestas de afuera que se dijeron y que aparecieron, es imposible que Instituto pueda competir. Ahora, si no aparecen esas ofertas, y por ahí tiene que decidir entre algunas ofertas de Argentina, Instituto está... Supuestamente la firma que tiene es Independiente. Aparentemente, claro, sondeo de Racing. Sí. No está claro si Talleres también lo sondeó o le hizo un ofrecimiento formal. Y supongo que alguien más también lo tiene que haber llamado. Yo no voy a hablar por él. Yo he hablado de todas estas cosas. Él me prometió, él y su representante, que cuando llegue el momento y si es en Argentina, me va a decir lo que tiene y ver si el Instituto puede competir o no con la oferta que tiene. Fede, ¿Fabio Álvarez te lo ofrecieron? No. ¿No? No. Porque circulaba la versión de que estaba en los planes, que le iban a ofrecer, de que... La verdad que no sé realmente tampoco la situación de él. Pertenece a Pumas todavía, tiene que desvincularse Colón y de Pumas. Del UNAM. Sí, no, la verdad es que no estaba al tanto. Uh-huh. Perdón, Alarcón ya está. Parnizari hoy, ¿a cuántos están, cuán o lejos o cerca está? A todos los muchachos que... Ah, Franco también está. A todos los muchachos que nosotros, bueno, que se comunicó y salió en todos lados de que nosotros queríamos retener, a todos se le ha hecho una oferta. Se le ha hecho una oferta, se le ha mejorado, se ha hablado 3-4 veces y estamos esperando respuestas. ¿Hasta cuándo se espera, Fede? Porque muy empiezan bueno. El 27, pero muy ¿hasta bueno. cuándo esperas para ir a buscar a otro? Muy buena pregunta. Vas buscando ya. Día a día. Después del martes. Respeta, después del martes. Se respeta por todo lo vivido, se los respeta porque son prioridad. Pero también ya le estoy diciendo que no podés esperar mucho más porque si la respuesta es negativa, tenés que buscar otros. Así claro. que, por ejemplo, para iniciar, ¿lo llamás todos los días o no? ¿O ya está? Todo el día, no todos los días. Con el representante todo el día y más de una vez por día. Y con Ezequiel, y creo que hace 2 días fue el último mensaje o charla que tuvimos. Pero llega un momento que ya la relación ya es más con el representante porque es un tema contractual, no pasa por otro lado. ¿Qué te falta? Parnizari, Bocci y Graziani, de esa base que quieren sostener. Sí. Y Maravilla, digamos, en el ideal de lo que quieren. Totalmente. Me quedé pensando en tanto en Alarcón como en Maravilla. ¿Cuánto llevó ese convencimiento de lo que decías vos, quieren quedarse en Instituto? Porque recuerdo el mercado anterior, Alarcón fue el último en renovar. Y ahora también dijo, después del partido de Barracas, que estaba como analizando. ¿Cómo fue el convencimiento? Claro, ¿cómo fue el convencimiento de realmente querer quedarse para la próxima temporada? Hay que preguntarle al negro. A ver, yo... ¿Pero qué le dijiste vos? Tengo una relación, recién les contaba. Bueno, fue cuando llegó, después vivimos todo ese año del ascenso. Cuando terminó el ascenso, él tenía expectativa, me acuerdo, de ir al exterior. Hoy, el jugador, por lo general... Esa es la expectativa que tiene de poder hacer una diferencia en el exterior. Y ahí venimos nosotros los pesados a picar y a tratar de, bueno, de convencer o de convencerlos desde el proyecto. Después ellos ya están adentro, ya nos conocen, ya saben. Pero bueno, después está el convencimiento nuestro y hasta dónde podemos competir con alguna oferta que puedan tener de afuera. Yo creo que todos los chicos... de estos que estamos hablando, que vienen ya de hace 2 años, ya tenemos una relación, por ahí les puedo decir un hermano mayor, les puedo decir un tío, porque no, nos cargamos con esas cosas, pero yo tengo una relación muy cercana, muy humana a ellos. Hemos pasado cosas increíbles. Imagínate que para mí personalmente, a ver, bueno, la decisión que tomé de vida, de agarrar esto, como manager, los primeros jugadores que fui a buscar, haber logrado el ascenso el primer año, es decir, hemos vivido muchas cosas, yo con ellos estoy todos los días, todas buenas. Todos los entrenamientos,
todas las concentraciones, en el vestuario antes de jugar, en el vestuario, en el entretiempo. Así hemos vivido cosas muy fuertes y eso se siente, ya tenemos una relación. Entonces, yo creo que el deseo o las ganas, no el deseo, sino las ganas escucha de ellos... el tema que han puesto. ¿Eh? El hermano del alma, escucha. No, claro, no, no. Con los jugadores. Es ¿sí? cierto, ¿eh? Es cierto, yo por lo menos lo claro. siento así, yo creo que ellos también. Después hay un el límite de... De jugador y estar claro, ser parte de la comisión, claro. ¿no? Que yo no soy parte de la comisión, claro. también eso. Yo no soy dirigente, pero tenés yo soy un empleado igual que pero ellos. Pero tenés un cargo... Y has jugado como ellos. ¿Sabés y, de qué se trata? Yo, claro. Ellos te valoran mucho eso. Claro, te respetan. Te respetan y te valoran el hecho de que vos... tenga la cabeza de jugador. Claro. De este lado yo siempre hasta tengo discusión y en algunas cosas entiendo y tengo la cabeza de jugador y como yo fui jugador también claro. sé los defectos del jugador. Claro. Supongamos que todos estos chicos, ya está Franco, ya está Alarcón y supongamos que Parnizari, Bocci, Graciani se queda. Sí. Supongamos que se queda. Vos porque me estás nombrando la base de lo que viene. Claro. Mosevita, Bay... Eso también lo quieren retener. Sí, sí, todo eso. Bueno, supongamos que gran parte, saquémosle el nombre, pero que gran parte de la base sí. que construyó todo lo que vos decís se queda. Además de esto, ¿cuántos jugadores buscan como refuerzos para potenciar esa base? Muy bien, a ver, dependiendo de las renovaciones, son la gente que va a llegar. Si se quedaran todos, yo creo que 6-7 jugadores. Si no. Cada uno que no se quede hay que traer un reemplazante. Bueno, esos 6 o 7 que va a depender de puestos y demás. Estoy hablando muy general, porque después si son 8, dijo 6. No, cambia nada. Es entendible, es entendible. Pero de eso nuevo. Estoy haciendo una charla relajada, pero después salen las redes. No. Bueno, por ahí no nos hacemos responsables nosotros. Eso van 8, por eso. No, bueno. Eso no. De esos, de los refuerzos, de sí. los que le van a dar un salto de calidad, ¿cuántas negociaciones formales concretas ya tiene Instituto en curso? Después, lo que va a dar un salto de calidad, también lo dijiste vos. Yo siempre hice juego de incorporaciones o refuerzos. Yo creo que son todos incorporaciones. Todos. Refuerzos vemos a fin de año. Viste que somos más buenos nosotros. Sí. Porque por ahí nosotros parece que quedamos como los malos claro. cuando decimos eso. Él llama más allá que nosotros. Son todos incorporaciones. Todo incorporaciones. En la cancha tienen que demostrar la chapa. Totalmente de acuerdo con él. Y después, final de año, vemos si fueron refuerzos o no fueron. Bueno, claro, saquemos el salto de calidad. ¿Cuántos jugadores están buscando? Que ya tienen... de instituto ofertas concretas. Era más o menos esa frase. Eso, o sea, ya ¿sí? todo eso lo fuiste, lo hablaste, sí, sí, y ya sí. Cavalletto les dijo, hay 100 pesos para ustedes. Y también hemos hablado 3 o 4 por puesto. ¿Y cuándo todos esos te dicen que sí? Ojalá, dicen. Ojalá. Ojalá ahora le suene el teléfono. Fede, vos decís de incorporaciones, pero suponte, jugás un 4-4-2 y para el debut lo tenés al Chino Romero y a Guanchope. ¿Qué es un sueño? ¿Es un anhelo? ¿Es posible? ¿Es imposible? ¿Los estás hablando seguro? Yo por seguramente. Ahí, los hinchas que ya me han escuchado en otras notas sí. y por ahí soy reiterativo. Una de las cosas también, apenas llegué al club, era reconstruir todo eso. Uh-huh. Yo soy salido de la Agustina, yo sé lo que significa, el sentido de pertenencia para mí es importantísimo en todo proyecto y más en esto del fútbol. Así que ellos tienen las puertas abiertas y lo demostramos que en cada vacaciones o en cada se vienen a entrenar el predio, saben que pueden contar con nosotros. Hoy Guancho andaba por el club, por la sede y todo. Guancho sí, comemos los mediodías hoy en el bar que está ¿cómo hermoso. ¿Cómo sabes todo eso? Son bravos eso. Entonces estuvo el mediodía en el club, estuvo, sí. Estuvo. El otro día estaba en la presentación. No, ojalá. No me vendría mal, ¿eh? No quiero entrar también. Juan Manuel, la última vez que hablamos en radio, sí. claramemente dijo que vos ya al Chino lo habías hablado. ¿Lo dijo él o no lo dije yo? De nuevo, no quiero... Pero lo dijo el presidente. Sí, no, sí, no es que es cierto. Ah, sí, aparte si lo dijo el presidente. Escucha, Guanchope, Correa, El Chino, Bernardi, de los más grandes. Después hay muchos que también, pero están más en actividad. Entonces no quiero nombrarlos o no quiero decir porque por ahí... hasta les puedo complicar, hablo de los más grandes, tampoco voy a nombrar Dybala porque nada, pero porque, claro. es decir, tengo contactos con todos desde el primer día que vine y les digo podría entrar Guido Mainero en esa de... bueno, Guido está jugando y juega contra no sé si está lo noto como que está más cerca, más, es decir, los otros son como que sabemos que en algún momento pueden volver, que es un anhelo que lo estamos esperando, pero muchas veces ellos
también tienen tantas ganas como nosotros de venir, pero no pueden por una cuestión contractual, por una cuestión familiar o porque no tomaron la decisión de volver. De Romero y Guanchope depende más de ellos que de ustedes. En el caso de Mainero depende, está más cerca. Digo, para traerlo, lo tenés más al alcance de la mano. Sí, sí, y quiero ser muy respetuoso, porque nombrar a alguien, es decir, yo hoy decimos a Guido, que es un fenómeno, claro. Y también lo he visto en la cancha, es decir, ya poder nombrarlo ya crea una... Sí. Entonces trato de ser respetuoso. Pero claro que tienen las puertas abiertas y sí, tampoco les quiero tirar a ellos, pero claro, sí depende de ellos, por su trayectoria, por su... nivel de jugadores, por su, bueno, por el presupuesto de instituto, por totalmente todo, todo eso depende de vos, de motus propio, vos lo elegiste con el grupo, todo lo que acabas de contar, con el ok de Dabove, o lo consensuas con él, o sí, Dabove no. Te dice la quiero a Juli y vos decís no, yo prefiero a Maxi porque hace mejor la banda, ella juega más por AD o así. Totalmente se consensúa, pero mirad, con los dos técnicos que me ha tocado laburar, está bien, fui partícipe para que vengan, los elegí yo, pero con los dos he tenido mucha suerte, soy un agradecido y yo creo que uno de los secretos de todo lo que nos está pasando es eso, que nos miramos y ya nos conocemos, ninguno de los dos técnicos nunca me ha venido a pedir nada o me ha dicho quiero este sí o sí, y creo que en un 90-95% de los jugadores que yo les transmito como Secretaría Técnica, ellos están de acuerdo. Así que la verdad es que no es un problema con Diego, que hoy está de vacaciones y no está en el país. Hablo 3 o 4 veces por día. Pero ¿usted de vacaciones y habla de los jugadores? Sí, pero Juan, falta un mes para el arranque. Fede, ¿cuál es tu postura y la de la comisión con respecto a la continuidad del Loco Carranza? La de Dabove creo que quedó clara de que sería separado el plantel. ¿Cuál es tu postura y sobre todo con lo que significa el Loco para el instituto? Exactamente, bueno, es una situación difícil para mí, para la comisión seguramente también. Es una persona que no ha dado mucho. Cuento lo mismo que dije respecto a los otros chicos. Imagínate que yo llegué al club, venía a instituto de una mala campaña, también con algunas críticas, y yo dije, el arquero nuestro y el capitán nuestro tiene que ser el Loco, tiene que ser Jorge. Y Jorge en estos dos últimos años, y hablo de estos dos últimos años porque es la que me toca a mí. Jorge tiene una historia antes increíble, con ascenso y demás. Pero estos dos años que me ha tocado a mí, fue uno de los pilares fundamentales de todo lo que está pasando. Tanto dentro de la cancha como fuera, un capitán, un líder, al lado nuestro, codo a codo. Lo hemos conseguido todos juntos y Jorge es muy importante. El técnico Diego, el técnico de turno, el técnico de instituto hoy, tomó una decisión deportiva de cambio de arquero y después ahora habló con él como dos gente grande de bien y le comunicó que por ahí no lo iba a tener en los planes desde lo futbolístico. Desde ahí, bueno, estamos nosotros ahora como bueno, dirigente, como resentir. Manager. No se habló. Al otro día Jorge se fue de vacaciones, lo estamos esperando. Cuando vuelva de vacaciones nos juntaremos. Jorge es parte de la historia del instituto y yo voy a estar agradecido de Jorge toda mi vida. Desde ahí, ahora cuando vuelva, nos juntaremos y veremos qué es lo mejor. Estuvimos hablando de lo que es la formación del equipo, el armado, vas a buscar los jugadores. Hablando de Carranza, fue parte fundamental para que los que habían sido apartados vuelvan a ser parte del plantel, terminaron jugando. ¿En esas decisiones también participás o es todo Dabove ahí? En este caso Dabove, el técnico de turno. No, también, y en esa participación, bueno, fue Jorge... También hablé con Jorge, pero te vuelvo a repetir, tenemos una relación tan buena. La fuerza del instituto estos dos años fue ese vestuario, esos líderes positivos, esa armonía, ese grupo que hay. Y en su momento, antes de empezar el mercado, Diego consideró y les dijo a los dos jugadores que se buscaran, o que si tuvieran una posibilidad de poder ir a jugar a otro lado, porque acá iban a tener menos lugar. Cuando ese tiempo de mercado se acabó, tanto bueno yo como manager y Jorge como capitán hablamos con Diego para decir che, no se fueron, tienen fumalos, contrato, son parte del grupo, y Diego sí, cómo no, ningún problema, van a ser uno más. Y después Diego, qué persona, que al poco tiempo dijo sí, lo veo mejor que los compañeros, juegan. Fede, ¿qué le pasa a Riasco? Uno tenía, Riasco uno hasta tuvo se había generado otra expectativa, ¿no? Tuvo mala suerte, pasan esas cosas, es decir, una lesión en el pie.
la lesión en el pie, como otras lesiones son medias difíciles, son traicioneras, un día estás bien, otro día te duele, otro día pateas y te vuelve a doler, son dolores o lesiones ahí en la planta del pie y arriba en el empeine que no lo dejaron estar. Bueno, sí, todos teníamos muchas expectativas por su currículum, por bueno, claro. Aparte del currículum, lo hemos visto jugar todo, sí. Así que... ¿Se va o se queda o se fue? Él tiene contrato por un año más. ¿Se va a quedar? Sí, hasta hoy sí. Claro. Esto, ¿el técnico lo quiere? Sí. ¿Corda te lo pidió Gimnasia? No. ¿Sebastián Corda, no? No. ¿Se queda también? No, o sea, no ha llegado... Gimnasia La Plata. No ha llegado pedido oficial, estoy diciendo por ninguno. Sí. No, a ver si, bueno, por Nico ha llegado de Chacarita. Watson. Hay algunos sondeos también por Monje. Y ¿Barrientos? No. ¿La idea de cuántos jugadores que salgan a préstamo para que tengan rodaje? De los que, bueno, los que habló Diego, vamos a ver. Y después, sí, nadie más. Y Santi, los chicos Rodríguez, que han vuelto. Santi Rodríguez. Santi, jugador nuestro, lo compramos el año pasado. Se va a quedar. Por más que no haya jugado en la parte final o le haya costado un poco. Nico, a ver, para todos, ¿no? Porque pongamos el día y la fecha, porque mañana llega claro. Una oferta de no sé cuánto. Hoy no. Hoy, a esta hora. No. Hoy, el plantel que empieza el 27 es el que ustedes saben. Después, Instituto es un equipo vendedor. Lo que pasa es que Santi, un caso de Iván, le hace gol a Boca en la Bombonera, le hace gol a River en el Monumental, juega bien algunos partidos y las últimas 10 fechas no era ni la sombra pero estaba de haciendo mismo. Bien primera también. Sí. Igual pero en ese momento primera, cuando hizo los goles, grado, también estaba arriba y después cayó. Hay otro target de exigencia. Sí, sí. Si ustedes recuerdan en Nacional B, también Santi tuvo sus altos y sus bajos. Pero no tenía quien lo reemplace. Terminando muy bien. Uh-huh. En algún momento le tocó salir del equipo titular en el Nacional B. Lo que pasa es que también la gente, nosotros, le exigimos más porque sabemos que potencialmente puede dar más. Sí, también es proporcional a eso. La famosa frase, se le exige Santi, más y que supuestamente no, más no es puede. Que lo voy a defender, bueno, voy a defender a todos, pero en un caso muy particular. La historia de Santi no tuvo juveniles, no tuvo formación. Inferiores. A mí no me gusta la palabra inferiores. ¿Ah, no? Juveniles. No son inferiores. ¿Y lo quisiste traer cuando vos estabas antes? ¿Lo quisiste llevar a Belgrano o no? Sí, o sea que mirá si lo conoces. Sí, yo lo descubro a él. Y después me dice que vino una prueba también. Yo de esa no la me acuerdo. Y pero factura que no la dejaste. Cerato lo mismo. ¿Sí? Sí. Pero yo él lo descubro en un amistoso con el estudiante de San Luis, que estaba al subial de técnico. Jugamos un amistoso en el predio, que estábamos en un interinato con Julito Constantín, y ahí los veo a Cuello y a Rodríguez de estudiante de San Luis. Bueno, él llega de grande en estudiante, tiene un año bárbaro, va al Magro y viene a instituto. Es decir, es un curso acelerado. Claro, de todo. Bueno, Fede, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Mucho más fácil de lo que pensaba. No, tranquilo, relax. Yo el nombre que te iba a preguntar era el de Fabio. De Fabio Álvarez. Es más, hoy en la radio se me ocurrió armar un equipo. ¿Sabes lo que pasa también en esta charla relajada? Cuando preguntan un nombre que por ahí, a ver, la historia de Fabio Álvarez, el jugador que es, el currículo que tiene. Y es como que decirlo, yo lo traería, ¿eh? Yo fuese persona lo traigo. Sí, pero la plata. No, y todo lo otro, lo contractual, sí, y todo. Sí, no tiene, no, no, ¿cómo? Ah, no sabía, no tenía plata. No, bueno, no sé. ¿Cómo? Sí. No. Nosotros tenemos. A ver, tengo un presidente. ¿Tenés un presupuesto ya armado? Sí, hay un tenés, suponete, 30 millones, de ahí no te puede salir. Está bueno, sí. Salvo que haya uno muy fuera de normal. Bueno, el otro día dijiste que por ahí viene Juan Manuel y te dice ofrecerle tanto y. Mirá, ¿vos también negociás la plata? Tanto. Sí. Ahora sí. Los otros años no, este año. A ver, siempre tuve un presupuesto, no me puedo mover del presupuesto, o no quiero moverme del presupuesto. Los otros años negociaba la parte contractual y lo último Gastón. Este año, bueno, por algunas temitas Gastón no está. Así que ahora me toca hablar con los representantes a mí también y hablar de tema plata. Ahora,
tenemos un presidente que va al frente como loco, un presidente que es muy difícil que te pueda decir que no, y hace el esfuerzo, va a dar vuelta el mundo con tal que Instituto le vaya bien y que Instituto no le falte nada. Pero yo viví la historia de Instituto. Yo sé de Instituto, de dos convocatorias, yo sé de lo que ha pasado Instituto, y yo no me voy a permitir como manager que el club por un jugador o por dos jugadores vuelva a pasar lo que ha pasado en otro momento. Al Instituto hay que cuidarlo, y si tenemos que jugar con un jugador un poco menos, tendremos que entender todos que tenemos que jugar con ese, y como hemos venido haciendo, nosotros por ahí traemos jugadores a préstamo, con una opción los compramos y como estamos haciendo ahora, pero no tenemos hoy plata para ir a comprar un jugador. Y bueno, tenemos que saber, tenemos que estar orgullosos en nuestro club de lo que es, y nos tendremos que salvar todos juntos, como estamos haciendo en Alta Córdoba, todos unidos, con el jugador que quiera venir a jugar Instituto y que ese podamos claro. traer. Claro. El que quiera, el que tiene sí. que te gana. El que no. Si te dan mucha vuelta, listo, que fluya, que juegue en otro lado. Esa tiene que ser. Esa es la fuerza nuestra hace 2 años. Sí. Y esto vale para el que más goles hace o al más tranquilo. Hoy y después, claro. Claro. El Instituto hoy sí. está más lindo y seguramente el año que viene será más lindo todavía. El que tenga ganas de igualmente, venir. Igualmente, más allá de lindo, feo, billetera mata galán. En el fútbol como en la vida. También tenés que invertir. Sí, bueno. Lo lindo también. Pasa también un poquito. No es gratis, también tenés que poner. Totalmente. Pero está muy bien y dentro del proyecto, para ponerle hay que vender. Y claro. Instituto hace un año que está en primera, entonces ya se va a ir creando todo este círculo claro. y tienen que venir los chicos de inferiores. No podemos traer 10 refuerzos, 12 todos los años. Hemos traído 13, 14 el último año, este año 7, 8 y esperemos empezar a traer 5 cuando la Agustina claro. nos empiece a dar jugadores y que Instituto pueda vender y esas ventas podamos hacer crecer el club en infraestructura y en capital de jugadores. Pero tiene que empezar a dar vuelta la rueda y hace un año que estamos en primera. 3 veces me dijeron que meta pausa por ahí. Gracias, Fede. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy pausa bravo. Y ya estamos con el cierre de una nueva noche de fútbol. El Complejo Deportivo ATAC cuenta con parque acuático, quincho, cancha de fútbol de pasto sintético de nivel profesional y 9 canchas de fútbol 11 con riego automático, vestuarios y muchas otras atracciones. Somos el 12 de Córdoba. Te informamos, te entretenemos, te mostramos nuestros lugares, te cuidamos. Somos el 12 y estamos todo el día con vos. También nos podés seguir por todas las redes sociales. En nuestro Instagram te podés informar, entretener y aprender. Mantenete actualizado en el 12 TV. El fútbol argentino tiene particularidades, creo que únicas y propias. Y eso es la pinturita de esta noche. En algo normal, ¿no? Porque hoy, sin meterme en los equipos que están, y además llevar un campeonato a casi 30 equipos es una locura que no existe en ningún lado, por más que me digan que es divino, que es hermoso, que es competitivo, ¿no? Eso es una falacia total. Y no saber bien cómo se desarrolla el torneo, de qué manera lo haces, y tampoco saber y tener la certeza y la seguridad de que vos como club solo dependés de una venta para poder crecer. Sí. Pablo Tobillino salió... Dio la nota como siempre. Con Twitter, Juli. Es sí. un clásico de él, ¿eh? Bullshit, dijo. Mejor te lo digo en inglés. Jamás te vi sentado en una mesa del comité llevando un proyecto cuando la selección estaba abandonada y había que ayudar, te borraste. Te gusta criticar de atrás y si no, mandás a algún simulador de los tantos que tenés a laburar. En fin. Simulador entre comillas, sí. Federico Elías. Claro, por Federico claro. Elías que criticó claro. A través de Twitter claro. que todavía no estaba la fecha de la final. El gran detalle que Tobillino es coherente en algo. Le da lo mismo, sea Farré, sí, sea Brito, pero, o sea el hijo de Fácil. Pero yo en la de Brito y en esta, tengo que volver al psicólogo, ¿no? Coincido.
Con Tobillino. No, es que... Andá y parate, grita, habla. Claro, bueno, decía es algo. La discusión que teníamos claro. antes. Taller está en contra, pero no va y vota en contra. Sí, claro. Pero ¿sabes qué? Fácil, pero malo bien, última la postura. Plantó en contra. No fue, eso estuvo mal, no ir y no marcar Brito su postura. Pierde un campeonato, protesta. Y se queja. De última hora, Verón que sí, ganando, ¿no? Protesta. Ahora son tres. De última, se pierde una elección. ¿Cuántos son en el comité? 45, creo, sí, ¿no? Sí. Listo, 42-3. Pero estos muchachos votan a favor siempre. Pero bueno, Brito, todo. Ese es el nombre y apellido. Claro. Ya, o sea, Brito, ya directamente. Antes claro. Una no metáfora. Igualmente, Tobillino no puede ser un matón de Twitter. No, que no, porque no. alguien piensa diferente, sí. Lo trapea o lo maltrata. No puede decir si mía, lo, que si lo hace porque responde. Defiende su trabajo. No, y porque lo dejan también. Lo mandan, diría yo. ¿Algo el técnico de taller o todo igual? Todo igual. ¿Belgrano algún refuerzo? Todo igual. Todo igual. Todo igual. No avanzó. Calma. Todo igual. Fernando González, tercer refuerzo de la academia. Señores, pausa y hacemos el pase con Sergio. Somos el 12 y tenemos la mejor mañana de la tele de Córdoba. De lunes a viernes de 7 a 9, arriba Córdoba, con las noticias necesarias para arrancar el día. De 9 a 12, el show del lagarto. Entretenimiento y noticias en el Magazine de la Mañana. De 12 a 13:30, Noticiero 12. Las noticias de Córdoba, el país y el mundo. De 13:30 a 14:30. Seguimos en el 12. En la sobremesa, buena compañía para vos. La mejor mañana de la tele de Córdoba. 7 horas y media en vivo para acompañarte e informarte de todo lo que necesitas. La mejor mañana de la tele está en el 12 de Córdoba. Ya somos 500.000 suscriptores en YouTube. En nuestro canal podés encontrar lo mejor de nuestros programas. Principales noticias, entrevistas, análisis especiales y más contenido exclusivo. Además, podés ver nuestra programación local en vivo las 24 horas. ¿Te sumás a esta gran comunidad? Búscanos como El 12 en YouTube y suscríbete. Somos El 12 de Córdoba. Te informamos. Te entretenemos, te mostramos nuestros lugares, te cuidamos. Somos el 12 y estamos todo el día con vos. También nos podés seguir por todas las redes sociales. En nuestro Instagram te podés informar, entretener y aprender. Mantenete actualizado en el 12 TV. Bueno, estamos ya en el tramo final. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, entré corriendo porque ahí le acerqué un par de nombres acá a un amigo que está acá, le tiré dos o tres nombres que si yo los llamo, firman mañana para el instituto. Bueno, viste que quiere mantener la base. Sí, no tiró sí. nombres. Tira un nombre, un número estimativo de 6-7 refuerzos. Me gustó que aclarara que son todas incorporaciones y que después en la cancha tienen que demostrar si son refuerzos. ¿Qué nombre le tiraste vos? No puedo dar nombres porque están jugando todo en el extranjero y son nombres de 8 cifras. No, mentira. Pero charlamos con Fede Bessone de lo difícil que es en el actual contexto pensar en comprar, pensar en salarios. Estamos en un contexto de país terriblemente difícil para cualquier cosa, también para el fútbol. Sí, muy difícil, obviamente. A diferencia de otro año, ya con una temporada a donde Instituto le fue bien, se salvó varias fechas antes de la permanencia, incluso podría haber clasificado a definir el campeonato. Yo creo que todos esos detalles van a ser elementos a favor para convencer a un futuro, sí, qué sé yo, Maravilla Martínez que venga, por sí, dar sí. un ejemplo. Bueno, ya haber convencido a la Conde que se quede, teniendo propuestas y pudiendo haber optado por un futuro más fácil, con algún dinero menos volátil que el argentino, ya es una marca de que el Instituto hoy como institución pega. Pero bueno, hagamos de este pase el pase institutense, porque yo me largo y me largo y me largo, ¿eh?
Bueno, no, pero está bien. Sirve como ejemplo para Belgrano, para Talleres. Sí, tenés razón. Y la otra también, y para cualquier club, tampoco vale la pena por cualquier nombre hipotecar la existencia de la institución. Oh. Me parece que hay que tener en claro, el hincha tiene que tener en claro eso, de que el club siempre está por encima de cualquier nombre propio. Sea presidente, sea jugador, sea entrenador, sea manager, en este caso como el Fede. Si se tiene en claro en eso, sí, más gana y voluntad, ya todo fluye mejor. Incluso eso que estás diciendo, que es muy cierto, cabe para las glorias, porque muchas veces dicen vino a robar. Hay casos y casos. Hay viejas o no tan viejas figuras que quieren terminar sus días en el club, pero bueno, en algunos casos desgraciadamente no están en condiciones, ya llegan muy acabados, entonces bueno, lamentablemente por el nombre que portan y por la historia que portan, muchas veces hay que decirle no gracias, ¿no? Y la otra, tienen que tener ganas, el que sea. Sea una vieja gran figura o un chico en crecimiento. Tienen que tener ganas de estar donde están. Y ahí va a ser todo más fácil. Si vienen como última opción, créeme que a la larga, y no tan a la larga, no tan a la larga. No tan a la larga. Se le nota eso. Es verdad. Sergio, bueno, buen programa. Gracias, nos vemos. Pasala bien. Y noche de fútbol mañana para cerrar la semana firme 23-15 acá en el 12.